La reunión fue positiva, pero la ministra nos mandó con tarea para la casa. La tarea para la casa es que aquí tenemos que ser capaz de tener el proyecto calificado lo antes posible para poder postular en el mes de octubre. Pero lo más importante es el compromiso de la ministra que la distribución de fondos regionales que se divide entre Maule Norte y Maule Sur van a haber fondos suficientes para que este grupo que no se puede dividir pueda tener los fondos suficientes. Nosotros vinimos a conversar con la ministra, ya que los recursos no están alcanzando para construir nuestros hogares, que son departamentos. Somos 400 familias, las cuales están conformadas por personas adultos mayores, minusválidos, personas de indígenas y familias todas vulnerables del 40%. Lo que vinimos a conversar con la ministra son por los recursos y ella nos dio por lo menos la esperanza de que una vez nuestro proyecto ingresado al Servio, podemos postular, ellos pueden hacer una readecuación en el mes de octubre para poder entregarnos los recursos con dinero del próximo año. Nos estamos trabajando en este proyecto habitacional que hemos ido poco a poco cumpliendo cada uno de los requisitos que se requieren para poder tener este proyecto debidamente habilitado. Y hoy día hemos tenido el compromiso de la ministra para ser considerado dentro de las políticas habitacionales y dentro de las posibilidades concretas de tener alguna posibilidad de aquí a fin de año. Nosotros estamos trabajando para la calificación de estos proyectos, son aproximadamente 400 familias las que contempla este megaproyecto y creo que vamos por el camino adecuado y hoy día más nos hemos sentido plenamente respaldada por la ministra y por cierto por el diputado León quien nos ha gestionado esta reunión.